Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, espero que estén bien, pues en un día lunes tan atareado, los lunes casi siempre son de sorpresas, ahora tuve un lunes supremamente sorprendente, ¿verdad? Con un montón de cosas, así que qué bueno que estamos acá y así a veces quizás nos toca los lunes, así que les felicito por haber llegado a un fin de día, pero que estamos continuando con haciendo el esfuerzo por siempre desarrollar, ¿verdad? Las sesiones. Así que bienvenidos y un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a continuar con el tema de la validación de datos. Ya nosotros conocemos lo que hace la validación de datos, ¿verdad? Que lo que hace es restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, como por ejemplo una lista desplegable, que es lo más común. Ya conocemos cómo encontrar la validación de datos. Sabemos dónde encontrarla.
y sabemos qué opciones podemos tener para validar algunas celdas. Que en la pestaña Configuración, conceder o permitir los criterios que se desean en algún momento, ya sea restringir para números enteros, decimales, listas, fechas, horas, una longitud de texto determinada. Cuando se postea algo en las redes sociales, ¿verdad? Que en algunas ocasiones tenemos como limitantes de cuánto texto escribir, igual podemos hacerlo en Excel. Y los personalizados que podemos escribir fórmulas personalizadas. También en las validaciones podemos personalizar mensajes de entrada, mostrar mensajes al usuario, cuando o qué tipo de datos se permiten en una determinada celda, ¿verdad? Así que también podemos personalizar los mensajes de error, esos estilos, ¿verdad? Que hay tres diferentes estilos que se pueden personalizar como mensajes al usuario para una mejor orientación en el ingreso de datos. Y entonces, ¿cuándo es que vamos a utilizar va las validaciones? Cuando queremos compartir libros con otros usuarios y que hayan algunos datos que nosotros pidamos que sean exactos, que sean datos coherentes. Y aquí es donde podemos limitar las entradas, ¿verdad? Por ejemplo, elementos predefinidos en lista, rangos específicos de números, fechas en un periodo específico, horas, longitudes de texto y puedes usar la validación. Por ejemplo, aquí dice para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de nómina general proyectado. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error, es decir, no se puede dar más que algún determinado porcentaje, alguna determinada cantidad. Veamos algunos ejemplos entonces de la validación. El archivo que ya pues usted puede descargar y que es el que le voy a compartir. En esta celda podemos validar números enteros positivos. Yo creo que ya está validado. Si yo me voy a la validación, dice que ya está validado. Números mayores o iguales a 1, es decir, números enteros, decía, ¿verdad? Números enteros, es decir, no se pueden ingresar números negativos. No se pueden ingresar números decimales. Simplemente podemos ingresar números positivos enteros mayores a 1. De hecho, enteros positivos. Dijiste un año entre 2000 y 2021, 2002. Está validado 1999. Está validado que no nos deja 2023. Y revisamos, ¿verdad? Que la celda tiene validación entre esas fechas. Selecciono el día de la semana, seleccione nada más los días que se pueden seleccionar, ¿verdad? Aquí no es que vamos a escribir sábado, porque solo se pueden elegir elementos de la lista. En la siguiente hoja de validación dice, podemos hacer una lista de departamentos, puedo seleccionar hasta acá, por ejemplo. Allí hay datos, ¿verdad? Entonces selecciono, me voy a la validación, permitir lista. El origen de la lista es este. Esos departamentos.
Entonces ya tenemos que estas celdas están validadas simplemente para seleccionar elementos de la lista. En la siguiente validación tenemos que, aquí no está la fórmula, que el objetivo es que no se repita estos números, que no vaya a haber otro número uno, sino que simplemente haya números únicos. Entonces se utiliza la validación personalizada, que lo que hacemos es que utilizamos la función que ya hemos utilizado, la de contar sí, que lo que hace es que nos cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, digamos, mi contar sí me pide cuál rango deseamos validar. Y el criterio es que la primera celda del rango y cómo se va a ir desplazando, ¿verdad? Que no se vaya a repetir. Entonces le decimos que eso que cuente sea igual a 1. Y nos dice verdadero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El resultado verdadero. Entonces, si yo aquí le escribo un número 1, ahí me da falso. Entonces, sabiendo, y justamente es el resultado que esperábamos, porque no queremos que estos números se repitan. Entonces, sabiendo que nuestros valores lógicos ya están como nosotros queremos que funcione, entonces me llevo la fórmula que ya comprendimos que funciona, la copiamos, seleccionamos el rango de celdas al que le vamos a aplicar la validación y nos venimos a validación en permitir personalizada igual a la fórmula que ya verificamos que muestra lo que deseamos. Entonces, cuando aquí presionamos aceptar, aquí voy a escribir un número 2, aquí voy a escribir un número 2. ¿Qué nos hace falta? Ok. Lo que nos hace falta es que como este rango lo que va a ir haciendo es un barrido, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una referencia en la validación. Tenemos que hacer una referencia absoluta porque si yo dejo el rango, si es B8, B17, si yo lo dejo así, esto se va a ir como arrastrando y entonces esto se va a ir haciendo B9, B18, B10, B19. Entonces vamos a hacerle la referencia absoluta a ese rango cuyo resultado es B8 como su primera celda del rango. Entonces, y le estamos diciendo que sea igual a 1, o sea, se verificó aquí justamente, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí escribo un 3. Aquí escribo un 3. Ya no me permite porque le estamos diciendo que no sea mayor a 1 el dato que cuenta, ¿verdad? Entonces, si yo aquí escribo un 4, ya no me lo permite porque se está repitiendo el dato, ¿verdad? Entonces, esta validación es para que los datos sean únicos. Aquí es donde creo que nos dejaron la validación, que es para que no se repita el código. Aquí encontramos la validación y aquí la diferencia es que yo puse referencias absolutas. Aquí se está considerando que en cualquier fila de la columna C haga la comparación.
para que no hayan artículos repetidos de A001, códigos de artículos, con esa validación. Digamos que otra validación que podríamos hacer, voy a copiar esta hoja, la voy a mover o copiar. Sería la validación de datos 3, crear una copia que se nos mueva al final. Algunas veces compartimos como, precisamente eso fue lo que leímos en la teoría, que la validación es útil cuando tenemos que compartir los archivos y alertar al usuario qué tipo de dato exigimos en un tipo de celda. Entonces, digamos que, a ver, como ya tenemos esto y le saqué copia, digamos que necesitamos que nos llenen completamente las celdas, ¿verdad? Y que no nos vayan a dejar celdas en blanco. Digamos, que no nos permita a pasar, digamos, si aquí no hay un determinado código, ¿verdad? Camisa y precio. Hay una función que nos va a servir para exigir que la celda no se quede en blanco, o sea, que exijamos contenido. Entonces, hay una función que se llama celda que dice que lo que hace es devolver información acerca del formato, ubicación o contenido de la primera celda, según el orden de lectura de la hoja en una referencia. Entonces, la función celda tiene dos argumentos, uno obligatorio y uno opcional. Entonces, vamos a utilizar cuál va a ser el argumento obligatorio de acuerdo a lo que necesitamos. Que tengan contenido, ¿verdad? Que las celdas no vayan a venir en blanco. Entonces, vamos a seleccionar contenido. Y en la referencia le vamos a decir que la referencia sea esta celda, y que sea para comparar que la celda no esté vacía, no esté vacía, tenemos que ponerle que sea diferente a vacío. Entonces, como dice que compara el valor que tiene como en su primera referencia, entonces vamos a decirle, aquí la selección la voy a tener que ampliar. Entonces le decimos que eso sea diferente a vacío. Entonces, ¿por qué nos da falso? Porque está vacía. Solo voy a ocultar, mostrar las columnas para tener aquí más espacio. Entonces, ya aquí me dice verdadero porque ya hay contenido. Entonces, habiendo hecho la comparación de que de esta celda lo que hace es que tiene contenido o no tiene contenido, porque las fórmulas que hay que poner en la validación de datos tienen que resultar valores lógicos. Entonces ya nos dimos cuenta que son valores lógicos. Si tiene contenido, es verdadero. Si no tiene contenido, es falso. Entonces ya sabemos que eso es lo que queremos. Entonces lo que hacemos es que nos llevamos esta fórmula para la validación, pero tengo que seleccionar, digamos que esta no la voy a seleccionar, no voy a validar esa, voy a hacer el ejemplo como nos lo dieron en la plantilla, lo voy a hacer acá, voy a seleccionar esto
para que nos haga la comparación de la celda anterior, ¿verdad? Entonces, aquí en la... Dice, sí, me dice que la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. Lo que pasa es que aquí hay una validación, ¿verdad? Entonces me dice que si desea extender la validación a esta celda, le voy a decir que no, ¿verdad? Y voy a ponerle en personalizada, se empieza con el signo igual porque es una fórmula, ¿verdad? Entonces le digo, como ya vimos que funciona, ¿verdad? Aquí, aunque acá le podemos decir, como en el ejemplo, ¿verdad? Que sea completamente la columna. Que sea completamente la columna diferente a vacío. Entonces, digamos, le voy a elegir, le voy a hacer la modificación en la validación. Voy a ponerle aquí. Si no me va a exigir una tabla aquí. Le voy a poner que sea en lugar de que sea rango, le voy a poner, voy a agarrar una celda representante. Si me exige tabla, vamos a ver que esto sea tabla. Vamos a exigir, voy a ponerle allí la validación. Y a partir de acá, me haga la comparación si hay contenido. Digamos, está todavía. Haciendo la validación de contenido, voy a revisar otra vez. Esta es así. La selección. Esto. Debería estar funcionando siempre. A ver. Voy a ver esta validación. Sí, exactamente, la tenemos así, la tenemos. Esto. Entonces, digamos que voy a escribir aquí un precio, qué sé yo, voy a escribir el 15, ¿verdad? No me está dejando pasar. Voy a escribir aquí un artículo que decía camisa. Voy a escribir aquí un. Voy a escribir aquí camisa.
Aquí hay una validación. A001. Uy, perdón, perdón, perdón. Oh. Misa. ¿Qué me estoy fijando aquí? Voy a ver si tiene. Voy a ir a ver cuáles son las celdas que tienen validación de datos. Celdas con validación de datos. Ajá, justamente esa. Voy a quitar temporalmente esta validación. La voy a quitar. Le voy a decir que me quite. Sí, la seleccionada. Para verificar cuáles eran las celdas que estaban validadas, pero no está dejando pasar. Voy a revisar otra vez cuáles son las celdas con validación. Voy a seleccionar toda y le voy a borrar todo. Vamos a borrar todas las validaciones. Borrar todos, aceptar. Ahora voy a revisar si quedó alguna celda con validación. Hay celdas validadas. Voy a seleccionar. Y voy a dejar voy a llevar esta fórmula porque ya sabemos que funciona, o sea, es así como lo probamos, ¿verdad? Y ya dijimos, si yo borro algo allí, pues me da falso. Entonces, esta fórmula es ahora para la validación. Vamos a seleccionar hasta aquí. Le decimos. Igual. Contenido C1 le voy a poner aquí. No me debería de dejar escribir con esa validación, pero todavía me está dando aquí un problemita. Vamos a ver. Voy a hacer la selección. Tengo que anclar porque esta sí necesita, pues, hacer el barrido, ¿verdad? Y entonces sí necesita moverse a medida se vaya desplazando. Entonces esto no tiene que quedar absoluto. Esto tiene que quedar relativo. Vamos a ver.
una referencia relativa para que haga el barrido. Con diferente a. Está buena la fórmula. No me debería de dejar pasar. Allí supuestamente no deja, pero. A ver, voy a ponerle, voy a revisar la validación que tiene. Está, por ejemplo, ah, ya sabemos que esa es la de contar. Ha aplicado la validación, pero vaya, por ejemplo, si yo allí escribo, vaya, ajá. Quiero ver qué celda está haciendo referencia. Está haciendo referencia a la C4. Es decir, que si C4 está vacía, no me va a dejar poner un dato en C5. Si yo quiero poner un dato en C5, no me deja porque dice que esa validación necesita que la C4 tenga algo. Si yo le pongo algo a la C4, vaya, aquí simplemente es un análisis de referencia. Si yo me ubico en C4, me dice que la C3 tiene que tener algo. Entonces, le voy a cambiar la validación y, bueno, le voy a poner aceptar. Y otra vez me voy a traer la fórmula. Esta referencia es la que hay que ver. Tendría que ser esa, pero va, le voy a poner esa porque esta celda, por ejemplo, pide que la anterior tenga algo para que esta pueda tener algo. Entonces, si lo dejo así, con la celda B1 diferente a vacío, allí ya me está dando un error. Dice que el valor de esta celda falta o no es válido. Dice mostrar información. Aquí me está dando un triangulito verde de error. Si yo allí escribo algo, yo aquí escribo algo y aquí escribo algo, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué valor me está pidiendo? Que si ve uno, está vacío. Ajá, no está vacío. Y como lo que va haciendo es haciendo una comparación, si yo me voy a la otra celda, me dice, ajá, B1. Y B1 tiene un contenido. Vamos a ver. Error de validación, mostrar información, ayuda sobre omitir, modificar opciones. Hacer la modificación de la referencia y le voy a poner entonces, porque siempre me exige que una celda tenga algo. Y es que tiene que quedar relativa porque.
que hacer la comparación cuando haya desplazamiento a la derecha, que la de la izquierda tenga contenido. Entonces, que quedar relativa. Entonces, veamos. Aquí. A ver, aquí hay un detalle en la referencia. Estoy poniendo, a ver, está dejando, voy a ver qué pasa con las demás. Aquí, verdadero, porque dice que sí hay contenido en C3 y en todas falso. Ajá. Y es que voy a insistir con esa referencia porque es así como se tiene que componer. Ya le puse. Veamos esta referencia. Seleccionar esto, esa no la he validado. Esta la dato aquí. Solo una me está validando. Y el objetivo es que me la valide toda, ¿verdad? Porque si yo escribo algo acá, va, me está dejando pasar. Vamos a ver. Ah, yo tenía un dato aquí. Voy a regresar, voy a poner un dato. Voy a poner un dato acá. Voy a poner un dato aquí. Vaya, solo hay unas celdas que me las está validando, pero otras no. Entonces, si yo comparo la fórmula, es así la fórmula. Porque
Esta que ha funcionado siempre, pues ahí está, yo la vuelvo a ver, me voy a la celda validada y es así, me estoy, voy a revisar luego qué es lo que pasa, porque no me quiero quedar allí, ¿verdad? Quiero ver como otras validaciones, quiero que veamos otras validaciones. Y no me voy a quedar solo en eso, sin avanzar. Entonces, digamos, otro tipo de validación podría ser que exija, por ejemplo, o sea, no me voy a quedar, voy a hacer pausa con esto, pero ¿dónde estoy cometiendo el error? Por supuesto que se lo voy a decir. Solo que ahorita ya no me voy a detener porque sé que así es y algunas las está validando y otras no. Entonces, por ejemplo, veamos otro tipo de validación. Digamos que vamos a usar como a exigir, digamos, que acá se puedan escribir solo letras mayúsculas, por ejemplo. Si yo escribo aquí camisa, obviamente me está aceptando el ingreso en minúscula, pero si en algún momento queremos exigir que sean letras mayúsculas, entonces vamos a utilizar algunas funciones. Por ejemplo, vamos a utilizar cuatro funciones que van a ser la función i, que ya sabemos para qué se usa, que lo que hace es comparar dos valores. Vamos a utilizar la función igual, que hace lo mismo de comparar dos valores. Vamos a utilizar la función mayús, que ya sabemos también que lo que hace es convertirlo a mayúscula. Todas estas funciones ya sabemos qué es lo que hacen. Y esta función de este texto, que lo que hace es comparar, voy a mostrar aquí las columnas. Lo que hace es comparar que si el contenido de una determinada celda es texto. Entonces, la función i, todas las condiciones se tienen que cumplir. Igual compara dos textos. Mayús convierte a mayúscula. Y extexto comprueba si la celda tiene texto. Tal manera que si yo quisiera decir que si la función i, que si por ejemplo, este valor es mayor a, que si ese valor es mayor a 50, ese sería un valor lógico. Y que si aquí dice igual a camisa, ¿verdad? Eso es solo para exigir que nos dé verdadero. Esas son como las dos condiciones. Entonces, vemos que la condición es esto, mayor a 50, sí. Y la otra condición es que sea esta celda igual a camisa. Pues las dos condiciones son, ajá, como esto no es mayor a 50, nos da falso. Si aquí yo le pongo 51, nos da verdadero. Entonces, así es como compruebo que la función se está ejecutando correctamente. La función igual, digo, la función igual me compara textos. ¿Es este texto igual a este otro texto? Me dice falso, pero si yo, por ejemplo, le escribo acá camisa, me dice que es verdadero. Entonces me está diciendo, las dos celdas tienen el mismo contenido. Y la mayúscula, ya sabemos, ¿verdad? La mayúscula que lo que hace es convertir este texto a mayúscula. Y comprobar que si una celda es texto,
¿Es esta celda texto verdadero? ¿Es esta celda texto? ¿Es falso? Entonces, ya sabemos cómo es que funcionan todas esas. Ahora le vamos a decir, nos vamos a traer esta función porque, ¿qué le digo? Primero vamos a comprobar que si es igual la función mayúscula de este texto. Cierro, este es el argumento para la función mayúscula. ¿Es igual a este mismo texto? Entonces me dice que es falso, porque lo que está comprobando es que aquí esta no está en mayúscula. Entonces dice, es falso porque ahora, ¿qué sucedería si yo lo escribo en mayúscula? Me dice que es verdadero porque ya comprobó que el contenido de esta celda sea mayúscula. Entonces ya tenemos como el funcionamiento de esa función, que estamos exigiendo que sea mayúscula el texto ingresado. Eso hace la función igual. Entonces, vamos a decirle que si ese texto que está en D8 es texto, primero que pregunte, ¿verdad? Que si es texto. Y aquí le vamos a cerrar el otro paréntesis de la función mayúscula. Entonces, dice, ¿es texto de 8? Y la función está en mayúscula. Bueno, aquí ya vamos a ver porque también me está dando falso. Estoy comparando, aquí me hace falta. Voy a envolver esta función, la voy a envolver ya en la función y, ¿verdad? Le voy a decir que si la función, hasta ahí llega. Aquí le voy a cerrar el paréntesis. Le voy a cerrar el paréntesis. Está convirtiendo este contenido en mayúscula. Está igualando este contenido a D8. Y luego está comparando que se cumplan las dos cosas, que D8 sea texto y que esté en mayúscula. Entonces ahí va, ahí ya voy a revisar un argumento que dice acá. Vamos a ver acá. La función igual es el texto, el otro texto es de 8, ahí estaría lo que, si se lo sustituye. Porque la función mayúscula dice, este es el texto 1. Este es el texto. Para la función igual, este es el texto 1, convirtiéndolo en mayúscula, y este es el texto 2 para la función igual. Entonces aquí yo tengo que comprobar con el i, aquí, comprobar que las dos cosas se cumplan. Entonces, vamos a comprobar que el valor lógico convertido sea ese, igualando esos textos y que compare que sí es texto. Entonces, que digamos que si yo le escribo ahí un número 1, me da falso. Si yo le escribo camisa, me da falso. Pero si yo le escribo camisa, me da verdadero. Entonces, estamos verificando que está funcionando. Está verificando que la celda contenga texto, que sea mayúscula y que se cumplan las dos cosas. Entonces, cuando uno ya comprueba que funciona, uno dice, bueno, entonces con seguridad yo me puedo ir a la validación y decir que me valide esas celdas con esa fórmula que ya comprobamos que funciona. Aquí el igual. Aquí no se puede presionar las flechas de dirección porque lo que hace es cambiarse de celda, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí doy un F2 y digo pantalón. Me deja pasar. Entonces, si yo le escribo pantalón,
pasar si yo le escribo. Una, no me deja pasar. Si yo le escribo blusa en mayúscula, me deja pasar. Si yo le escribo un número, pues tampoco deja, porque la validación dice exactamente eso, que lo que va a comprobar es que el ingreso sea texto y que el ingreso esté en mayúscula. Entonces hemos validado que estas celdas, su ingreso sea mayúscula y lo único que se puede hacer, ¿verdad? Es que decir, como alertar al usuario a la hora de ingresar datos, que diga que en esta celda solo se aceptan mayúsculas. Y aquí, por ejemplo, crece solo texto en. Y esto mismo nos lo podemos llevar para el otro mensaje de error. El mensaje de entrada ya sabe el comportamiento, ¿verdad? Que se queda acá. Entonces, en el mensaje de error, digamos, podemos poner el mismo mensaje de error. Solo mayúscula. Y acuérdese que el más seguro es el estilo alto, ¿verdad? Porque podemos poner algún otro tipo de estilo, pero nos van a dejar pasar, ¿verdad? Y si no queremos en verdad que nos deje pasar, pues lo más seguro es dejarle alto, ¿verdad? Pero si le dejamos información, por ejemplo, le digo ahí camiseta. Entonces ahí me dice, ¿verdad? Ingrese solo textos en mayúsculas, pero si yo insisto, pues me deja pasar por el tipo de mensaje de información que se le dejó. Entonces, cuando sea así, usted ya sabe también que se puede rodear con un círculo los datos no válidos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, sabemos nosotros que cuando ya esos círculos están obviamente señalando es porque algo pasa, ¿verdad? Estos no deberían de ser ese tipo de ingresos. Borramos los círculos de validación sabiendo dónde están las celdas que no cumplen, ¿verdad? Ese tipo de validación. Y luego podemos hacer también, digamos que queremos. Voy a utilizar siempre esta misma base de datos y voy a mostrar las filas. Y, por ejemplo, estamos aquí, podemos decir, andamos buscando el precio, digamos, del código de ese artículo, ya sabemos cómo se hace con los buscar, ¿verdad? Pero si quisiéramos igual hacer un tipo de validación, lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así, utilizando el buscar, que por ejemplo, el valor que se ingrese aquí, digamos que aquí no se pueda ingresar un valor mayor al precio, por agarrar un ejemplo, ¿verdad? Podrían ser cantidades. Entonces, digamos que el valor que se ingrese aquí sea menor o igual a esta cantidad, pero si por ejemplo quisiéramos utilizar el buscar, ¿verdad? Que ya lo hemos utilizado, le podemos decir que en base a lo que aquí se introduzca, le podemos decir que no busque esto en esta matriz y que nos devuelva la columna 3. Entonces, vaya, dice verdadero porque aquí hay un valor menor a 50.
Si yo le escribo un 51, me da falso. Si yo le escribo un 45, me da verdadero. Entonces, sabiendo que son los resultados que se necesitan, yo puedo venir a validar aquí con esta. Verificamos que nos da verdadero cuando queremos y nos da falso cuando queremos. Entonces, me vengo a esta celda y la valido con esa fórmula que ya sabemos. Aquí la hemos. Aquí tenemos que poner un signo igual. Igual a esa fórmula. Entonces yo le escribo un 51 y no me va a dejar pasar. Le escribo un. Si yo aquí le escribo a 003, si yo le escribo 20, si yo le escribo 30, no me deja pasar. Si yo le escribo 25, sí me deja pasar. Entonces, ahí va a depender, ¿verdad?, de lo que se escriba acá. Si yo le escribo a 007, como supuestamente aquí no debo ingresar un valor mayor a este, la 007 dice que es 45. Entonces yo le digo, voy a ver si me lo muestra, si me lo rodea, rodar un círculo de edad. Le voy a poner aquí un, va, la 007 tiene 45. Entonces si yo le escribo 50, tampoco me deja pasar. Si yo le escribo 35, entonces sí me deja pasar. Eso es lo que. Y. Entonces, ese es como otro tipo de validación que podemos utilizar, ¿verdad? Dependiendo de lo que escribamos aquí, nos compare que no sea menor a esto, ¿verdad? Entonces, esta celda ya está validada. Voy a ver. ¿Cuál es el error que de selección aquí? Y yo se los digo. Entonces, esas son como algunos ejemplos de validación. Si ustedes no tienen algún otro tipo de. Voy a finalizar el tema. Gracias. Ok, buenas noches. Nos vemos mañana. Okay, feliz noche.